Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir hoy al museo. Vamos a tener una conferencia apasionante titulada Agujeros Negros Supermasivos. Es un honor presentar a mi amigo el doctor Gastón Giribet de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Hola, ahí se escucha. Tenía que prenderlo, no estaba seguro. Bueno, gracias por la invitación. Un placer, gracias por venir. Gastón Giribet, como digo, es doctor en ciencias físicas, estudió en Buenos Aires, Argentina, hizo su doctorado en física teórica. No sé si saben que Buenos Aires tiene una larga tradición en física teórica de la que han salido grandes eminencias, incluido pues, Juan Martín Maldacena, que puede ser hoy en día pues quizás uno de los físicos teóricos más reconocidos a nivel internacional. Luego Gastón ha trabajado también en otros sitios, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, en NYU, en Princeton. Ahora está de vuelta en Buenos Aires y él es experto sobre todo en teoría de agujeros negros y también en teoría de cuerdas. Ha escrito un libro de divulgación sobre teoría de cuerdas junto con José Edelstein, al que ya hemos tenido también el gusto de tener en dos ocasiones aquí en el museo. Un libro titulado Cuerdas y supercuerdas, que es muy interesante, creo que editado por RBA, si no recuerdo mal. Y quiero también agradecer al EHT, el Telescopio de Horizonte de Eventos, por haber hecho el anuncio la semana pasada, pues justo de forma tan, tan adecuada, ¿no? Con tan buena sincronización con esta charla, el anuncio de la primera imagen del agujero negro central de nuestra galaxia, que es parecido a este, no es exactamente este, es parecido, pero bueno, todo esto hace que haya, creo que ahora mismo, una efervescencia, ¿no?, en la astrofísica de agujeros negros y que sea un tema realmente fascinante. Y bueno, hoy Gastón nos va a decir qué es lo que hay en los agujeros negros. Gracias, Gastón. Ok, gracias, Héctor. Bueno, gracias por venir a todas y todos. Un poco la idea, como explicaba Héctor, es que usando como excusa el hecho de que el jueves pasado se hizo pública la imagen del agujero negro supermasivo que yace en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, voy a hacer un... No es esta, es muy parecida. Este es M87 Estrellas, un agujero negro... El otro agujero negro que hemos fotografiado, hay solamente dos. Este me gusta más, pues es más redondito, más bonito. Está más lejos, más grande, más masivo. Pero voy a hablar de ambos, voy a hablar un poco de la comparación entre eso, de qué esperamos ver, aprender en el futuro con esa imagen, qué representa tomar una imagen de un agujero negro, tanto como desafío tecnológico, logístico y científico, pero también el hecho de que hay una cosa medio... un oxímoron ahí, ¿no? Es una fotografía de aquello que es invisible en el sentido más fuerte que la palabra, la acepción más fuerte que la palabra invisible haya tenido en disciplina alguna. Voy a tratar de explicar en qué sentido digo esto. Y por otro lado, voy a tratar de arguir que los agujeros negros son los objetos más fascinantes del universo, objetos más interesantes de la física, en cuanto permiten, nos llevan, nos compelen a repensar lo que conocemos acerca de los elementos más básicos que hay cuando hacemos física. No importa el tipo de física que uno haga, si cuántica, clásica, aplicada o no aplicada, siempre se involucra con el tiempo y el espacio. Y estos entes nos hacen repensar cuál es la estructura del espacio y el tiempo cerca de ellos. Y no solamente eso, sino también nos hacen repensar qué son las relaciones causales en el espacio y el tiempo. Así que voy a tratar de argumentar de que estos son los objetos más interesantes que hay. Y voy a empezar esta charla, antes de hablar de las observaciones, voy a empezar esta charla hablando de qué son los agujeros negros, cuándo aprendimos que podían existir, cuándo aprendimos que quizá existen, cuándo aprendimos que existen y cuándo estuvimos seguros de que existen, ¿no? Voy a tratar de hacer ese recorrido. Porque vale empezar diciendo que los agujeros negros fueron primero una predicción teórica de la teoría de la relatividad general y luego, cuando digo luego me refiero 100 años después, gente pudo tomar la primera fotografía de uno, ¿no? Entonces, digo esto un poco para a veces deshacer esos nudos epistemológicos que uno tiene acerca de que la ciencia es una mera descripción de los fenómenos físicos o de los fenómenos naturales, sino que a veces es un poco adelantarse a ellos. Por supuesto, la última palabra siempre la tiene la experiencia cuando uno habla de ciencias naturales, pero que a veces esa carrera no es siempre pareja, quiero decir, no es que siempre va la ciencia atrás
de lo observado, de los fenómenos, de lo que aparece, y luego trata de hacer un modelo, describirlo, sino que a veces hay saltos conjeturales, anticipaciones, intuiciones, que luego pueden ser ciertas o no. Este es el caso. Así que voy a empezar a contar un poco la historia. Y la historia se remonta a fines del siglo XVIII, porque si bien la teoría de la relatividad general es la teoría que nos permite ver que los agujeros negros son una posibilidad, son una predicción de la teoría general de la relatividad, es una teoría que fue formulada en 1915, en el siglo XX, hubo ya en el siglo XVIII gente que con intuición genial anticipó, sin tener la teoría de la relatividad general a mano, en ese momento apenas tenían hacía unos 100 años, unos 110 años, la teoría de Newton, de la gravedad, pero ya con eso pudieron hacer intuiciones, tener ciertas intuiciones acerca de que podían existir en el universo objetos que eran negros, o sea, estrellas que tenían un campo gravitatorio tan intenso que ese mismo campo gravitacional los sumía en la más infinita invisibilidad, ni siquiera la luz podía abandonarlos, ¿no? Esa idea es de fin del siglo XVIII, acá tenemos a Pierre-Simon Laplace, un gran científico, un pésimo político. No sé si saben la historia de Laplace en su participación como en el gobierno de Napoleón, pero no importa. Pésimo político, un gran filósofo natural, o sea, un nombre para decir físico en esa época. Pero ni siquiera fue él el primero, independientemente, unos años antes, alguien que murió un poco antes de este año, murió muy joven. Ya John Mitchell, un astrónomo físico, geofísico inglés, un gran personaje, bastante. O sea, tendría que haber hablado más de la historia de este personaje, la historia de la ciencia, de lo que se hace. Pero bueno, John Mitchell ya había anticipado que podían existir estos astros oscuros tan masivos que generan un campo gravitacional que impide que encima la luz los deje, ¿no? E incluso Mitchell fue un pionero en pensar cómo podríamos llegar a ver, o mejor dicho, no verlos porque no se puede, pero inferir su existencia a partir de de lo que hacía la materia en torno a ello. Por ejemplo, si algo orbita en torno a algo que no ves, ¿no? Y esa es la forma en la que, una de las formas en las que hoy sabemos de los agujeros negros. O sea, no solamente estas personas tuvieron una tarde lisérgica en la cual aventuraron la existencia de estos astros, sino que se lo tomaron en serio a punto de conjeturar, como había dicho Laplace, que quizá la mayoría de los astros en el universo eran invisibles, o, como bien decía Mitchell, que incluso podríamos saber de ellos a pesar de ser invisibles, a través de inferir su presencia por el comportamiento de otra materia en torno a ellos. Pero, como digo, la predicción teórica de los agujeros negros comienza con Einstein en 1915, o más precisamente con Karl Schwarzschild. Schwarzschild, le dicen. Schwarzschild es gracioso el nombre, pero un físico alemán, ¿no? Pues Schwarz es negro en alemán, y Schild es como escudo negro, se llama el tipo, ¿no? Es como gracioso que este sea quien haya inventado, no es él, por supuesto. Es otro, ahora voy a poner la foto de Schwarzschild. Pero bueno, la relatividad general fue formulada definitivamente por Einstein en noviembre, 25 de noviembre de 1915. Por supuesto, tenía resultados previos y luego siguió formulándola. Hay un avance, un arreglo que hizo sus ecuaciones en febrero de 1917, pero 1915, 25 de noviembre, se toma como la fecha en la cual se formuló la teoría general de la relatividad. 25 de noviembre de 1915, un mes antes de Navidad, y el día de Navidad, 25 de diciembre de 1915, Schwarzschild, de quien voy a hablar en un segundo, estaba en el frente de batalla y le escribió una carta a Einstein diciendo: hey, si tu nueva teoría, la relatividad general, que es en sí una teoría de la gravitación, es correcta, tus ecuaciones, Einstein, predicen esto, que son los agujeros negros y lo que voy a hablar en un segundo. Pero antes de entender ese descubrimiento de Schwarzschild, digamos, ¿qué dice la teoría general de la relatividad? La teoría general de la relatividad es una teoría que nos lleva a repensar la dinámica, y el nombre general tiene que ver porque es una manera de formular la dinámica y la cinemática que uno aprende en la física, pero desde cualquier sistema de coordenadas, desde un sistema general de coordenadas, no ya no en sistemas inerciales o lo que fuera. Es una teoría que permite hablar de la dinámica y la geometría en sistemas generales de coordenadas, no importa si un observador está acelerado o no, cualquiera. Ahora, no solamente eso, sino es también una teoría de la gravitación. Decir la teoría de la gravedad de Einstein o la teoría general de la relatividad es lo mismo, son sinónimos. Entonces, Einstein entiende de una manera distinta a como Newton lo había hecho en el siglo XVII, la gravedad. Según Einstein, la gravedad entre dos objetos se debe a la misma curvatura del espacio y el tiempo en el cual los fenómenos ocurren. Es decir, por caso, cuando un cuerpo orbita en torno a otro, pongamos por caso una estrella orbitando en torno a un agujero negro, o la luna orbitando en torno al sol, o lo que fuere, cuando un astro gira en torno a otro,
lo hace ya no porque exista una fuerza en el sentido newtoniano entre ellas, sino a que el cuerpo gravitante curva el espacio en sus inmediaciones y así compele al otro a ceñir su trayectoria siguiendo esa curvatura. Por supuesto, este astro también curva un poquito en torno a él. Es más, si tuviesen la misma masa, serían como dos honduras del mismo pesar y uno orbita en torno al otro. Es más, cuando este orbitar es muy violento, esta suerte de hule espacial genera oleajes, que es lo que se llaman ondas gravitacionales y que hoy desde septiembre de 2015 podemos detectar con detectores. O sea, según la teoría general de la relatividad, la fuerza gravitatoria ya no es una fuerza, sino que se vuelve gravedad. Y esto es importante, porque en particular, por ejemplo, nos dice mucho sobre cómo la luz se va a comportar ante la gravedad. Porque si la gravitación es entendida desde Einstein como curvatura del espacio-tiempo, la luz, en cuanto transeúnte del espacio-tiempo, también va a ver deflectadas sus trayectorias en función de esa huella que era el entramado espacio-temporal el cuerpo gravitante imprime, ¿no? Y esto va a ser importante para entender cómo se comporta en particular la luz en la teoría general de la relatividad. Esta foto es icónica y acá vemos a Einstein escribiendo exactamente sus ecuaciones del campo gravitacional. Es este Karl Schwarzschild quien murió, de hecho, no en el frente de batalla, pero debido a enfermedades que ahí tuvo, quien, como decía, en Navidad de 1915, a un mes de la formulación de la teoría general de la relatividad, se dio cuenta que ese curvar el espacio-tiempo tiene un límite, por decirlo de alguna forma. Que si el cuerpo gravitante, el que ahonda el espacio-tiempo, es muy denso, lo suficientemente denso, entonces ese entramado espacio-temporal, por decirlo de alguna forma, se recorta. Esa curvatura es tan grande que genera una curvatura tan grande que la luz no puede escapar de esa superficie de ese astro. Porque para hacerlo requeriría una velocidad de escape que es al menos la de la luz. Y también la velocidad de la luz, nos dice la teoría general de la relatividad, es un límite infranqueable para la física. Entonces, nada, si la luz no puede dejar ese astro, nada puede hacerlo. Si el astro es lo suficientemente denso, nada, absolutamente nada puede dejar ese astro. Nada de lo que está ahí adentro puede afectar a lo que está afuera, porque no hay ningún tipo de radiación, de materia, de sustancia, ningún tipo de influjo de lo que pasa dentro del astro que puede afectar a lo que pasa afuera. Por decirlo de alguna manera, el espacio-tiempo adentro del agujero negro se vuelve anecdótico para fenómenos externos. No puede ser causa de un efecto de afuera. De alguna forma se recorta, el espacio-tiempo se recorta ahí, como si los agujeros negros fueran un bocado arrancado al espacio, porque su interior queda causalmente desconectado de lo que ocurre afuera, ¿no? Eso es lo que se daba cuenta Schwarzschild, y esa superficie del agujero negro, ese punto de no retorno, que una vez traspasado ya no puedo salir, una vez traspasado ya no puedo afectar de una manera lo que pasa afuera, se conoce como horizonte de eventos, o horizonte de sucesos, que es lo mismo que decir la superficie de los agujeros. Este sería como una especie de sketch de lo que estoy diciendo. Sería como que el espacio se curva, pero hay un punto donde si estoy aquí y ahí se forma el horizonte de eventos, ya no puedo salir. Por ejemplo, si pensemos la masa del Sol, ¿no? Creo que son 10 a la 33 gramos, no estoy seguro, pero algo por el estilo. Si tengo toda esa masa concentrada, el Sol es grande, no hace falta que sepamos cuándo, pero eso es claro, lo vemos desde acá, a 8 minutos luz, es enorme. Si toda esa masa la tuviésemos concentrada en un radio de 3 kilómetros, entonces sería un agujero negro. ¿Sí? ¿Está bien? Para que tengamos en cuenta el tipo de densidad. Por ejemplo, un agujero negro de la masa de nuestro planeta, para que sea un agujero negro, tiene que estar concentrado en un centímetro. ¿Eh? Si toda la masa del planeta Tierra, todo, el matafuego aquel, la Torre Eiffel, todo, lo concentramos en un centímetro, eso se convierte en un agujero negro. Es decir, de esa superficie nada podría salir, absolutamente nada. Es como por eso decía que es como una especie de bocado arrancado al espacio-tiempo. No porque no haya un interior, sino porque a efectos de cualquier conciencia externa son la misma ausencia del espacio en el que existen, de alguna forma, ¿está bien? Porque nada de lo que está ahí puede... Si definimos el espacio, al menos con esta definición que dice que el espacio es el escenario en el que ocurren los fenómenos físicos, nada que ocurra ahí adentro puede afectar un fenómeno externo. Pero no es solamente lo único interesante que pasa en los agujeros negros, sino que así como el espacio se curva, también el tiempo se curva. Ahora, entender la curvatura del tiempo demanda un ejemplo un poco más sutil. Porque la curvatura del espacio la podemos entender con esta analogía, imperfecta como toda analogía, pero bastante ilustrativa, de un hule, ¿no? El espacio-tiempo se vuelve un ente dinámico a partir de Einstein, en el cual esta hondura en el espacio-tiempo es lo que entendemos como gravedad. La gravedad se vuelve curvatura. Ahora, ¿qué es que se curve el espacio, el tiempo?
Cuando uno mira las ecuaciones de Einstein, por supuesto, el espacio es espacio, el tiempo es tiempo, son cosas distintas, pero entran muy, muy entrelazadas en las ecuaciones. Están relacionadas de una manera muy intrínseca, muy, muy intrincada. Así que así como la gravedad afecta al espacio, también afecta al tiempo. Y según la teoría de la relatividad, lo que dicen las ecuaciones de Einstein es que el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. O sea, si yo vivo un sexto piso en un edificio, el tiempo pasa más lento para mí, porque estoy más cerca del centro terrestre, que el que vive en el octavo. Yo envejezco más lento que el que vive en el octavo. Claro, esto es muy, muy, muy difícil de apreciar, por eso en la vida cotidiana no nos preocupamos por quién envejece más rápido. Porque, por ejemplo, si pongo un reloj atómico, tiene que ser atómico para medir con mucha precisión, en el piso de esta habitación y uno en el techo, más o menos teniendo en cuenta que estos son como 4 metros, el reloj en el piso atrasa respecto al del techo una mil millonésima de segundo por cada año. Muy poco. Pero es muy poco, pero no es inapreciable. De hecho, en este edificio, este es el laboratorio Jefferson de Harvard, en Cambridge, Estados Unidos, en esta torre de acá, este altillo, ¿ven? Alguien hizo este experimento midiendo el tiempo. En ese caso no hicieron relojes, lo hicieron con, podemos decir, luz. Era luz, no en el visible, una radiación de una fuente radioactiva, con algo que se llama el efecto Mohs-Bauer. Es interesante este experimento, pero esos son detalles. Podemos pensar que alguien lanzó un fotón, una partícula de luz, desde el subsuelo, y se midió. Estos son Pound y Repka, hicieron este experimento en 1959. Todavía no se había inventado el láser. Esto es ni siquiera estaba en vacío, es un tubo de plástico, bastante rudimentario parece, un carrito que se movía, o sea, bastante prosaico el experimento, pero muy preciso. Y lo que midieron es que la luz que salía de abajo y que llegaba al altillo, precisamente atrasaba, daba cuenta de este diferente pasar del tiempo a diferentes alturas. El altillo está mucho más lejos del centro terrestre, por ende la gravedad es un poquito más ligera aquí que aquí. Imperceptiblemente más ligera, si uno no tiene la acribia con la que estas personas hicieron el experimento. Lo hicieron con luz porque el paso del tiempo, el color es la forma en la que la luz expresa el paso del tiempo. Si uno emite con una frecuencia y detecta con otra, uno puede tener en cuenta que es como medir el tiempo distinto en diferentes alturas. Y no solamente mostraron Pound y Repka que el tiempo pasa más lento aquí, donde el campo gravitacional es más intenso, que en el altillo, donde el campo gravitacional es más fuerte, más débil, ¿okay? El tiempo pasa más lento donde el campo de gravitación es más intenso, en el subsuelo. No solamente mostraron eso, sino que mostraron que precisamente lo hace en la cantidad que la teoría general de la relatividad predice, ¿eh? Es un resultado numérico. Pero esto lo hacemos todos los días, no solamente estos tipos lo hicieron en 1959 y lo publicaron en 1960, pero lo hacemos todos los días cuando tomamos una cerveza con alguien y quedamos en un lugar con el GPS. No todos los GPS que dicen ser GPS son GPS, pero todos hemos usado el GPS alguna vez. En algunos celulares tienen GPS, en otros dicen tenerlo, en los coches. Los GPS lo que hacen todo el tiempo es usar la comunicación con el satélite, ¿no? Se comunican con un satélite todo el tiempo. Pero pensemos que el satélite está a una altura bastante más elevada que nosotros, y por ende, en una región donde el campo gravitacional, si bien no es muy lejos de la Tierra, es más débil. Muy poquito, pero muy más débil. Y de hecho, los satélites tienen que tener en cuenta la altura, más o menos unos 20 kilómetros, y también la velocidad con la que se mueven, que son más o menos esas velocidades. Y uno tiene que tener en cuenta dos efectos relativistas. El hecho de que, como están más lejos de nosotros, el tiempo, según la teoría general de la relatividad, va más rápido que acá, donde el campo de gravitación es más intenso, pero también va muy rápido. Y la teoría especial de la relatividad, la teoría anterior de Einstein, dice que por ir más rápido el tiempo va más lento. Entonces va más rápido o más lento para ir. Bueno, los dos efectos compiten, pero el efecto de la relatividad general es mucho más intenso. Y entonces uno tiene que corregir en 45 microsegundos o 7 microsegundos para un lado y para el otro, tiene que hacer la resta, y da esto de diferencia. Y si no tienen en cuenta ese hecho, si no tienen en cuenta que el celular de ustedes tiene, para él el tiempo pasa más lento por estar más cerca del campo gravitacional que el satélite, uno yerra en 10 kilómetros por día. O sea, no es que va a estar en la mesa de al lado el amigo, digamos. No viene, ¿está bien? O sea, lo que quiero decir es que usamos la teoría general de la relatividad todos los días, y estos fenómenos de los que voy a hablar, en el caso de los agujeros negros, se expresan violentamente, son mucho más notorios.
ridículamente notorios, vamos a ver, pero eso no es privativo de los agujeros negros, son cosas que podemos probar en la vida cotidiana con experimentos bastante prosaicos. En particular, en el caso de los agujeros negros, este fenómeno, el del paso del tiempo más fuerte, más lento, donde el campo gravitacional es más fuerte, es tan exagerado que en la superficie de ellos ligeramente se detiene por completo. Así que al menos se detiene respecto a un observador lejano. Si yo estuviese en la superficie de un agujero negro, yo vería el tiempo transcurrir. Pero mi reloj ahí, si lo veo desde un observador distante, está completamente detenido, no es que pasa más lento. Este fenómeno del paso del tiempo más lento, donde en las regiones del campo de radiación es más intenso, respecto a otro punto, en el caso de los agujeros negros, es extremo. Se detiene el tiempo respecto a un observador que mira desde afuera. Así que podemos decir estrictamente ahora que, no solamente para toda conciencia externa, los agujeros negros son la ausencia del espacio en el que son, sino también son en un tiempo que aún no es, de alguna forma, ¿no? Podría hablar de eso un poco más adelante, pero no quiero entrar en paradojas ontológicas demasiado, porque no viene al caso. Pensemos, esto es hasta ahora, es la teoría general de la relatividad, predice estos fenómenos que Pound y Repka mostraron en un experimento y que, bueno, podría haber una versión exagerada de ese pasar más lento en el tiempo, una versión exagerada de ese curvarse del espacio en presencia de estos astros que Schwarzschild le decía a Einstein, guarda, tu teoría general de la relatividad me está prediciendo esta cosa tan extraña. Pero la pregunta es, que una cosa sea posible por las leyes de la física, en este caso, que una cosa sea posible, que haya un argumento de plausibilidad que venga, en este caso, de la teoría general de la relatividad, no quiere decir que se dé en la naturaleza. Que algo esté permitido por las ecuaciones de la naturaleza es una condición necesaria para que algo se dé, pero no suficiente. Para que se dé, tiene que haber ciertas condiciones iniciales, ¿no? Hay muchas cosas que son posibles, dinámicas posibles del mundo, que respetan las leyes, pero no se dan porque, bueno, las condiciones iniciales no se dan. Por ejemplo, entonces, quiere decir, si existiese, ¿no? Uno plantea hasta ahora las cosas de manera subjuntiva. Si existiese un cuerpo lo suficientemente denso, tal que toda la masa del Sol estuviese concentrada en un diámetro de 6 kilómetros, entonces este astro se volvería invisible. Bueno, ahora, ¿puede darse que algo sea tan denso? Es una pregunta, podría ser que, bueno, sí, pero no hay astros tan densos. Entonces, recién en la década del 30, comenzó un debate, una serie, una secuencia de resultados que no cerró hasta la década del 70, podemos decir hasta 1964, pero luego también en los 70, donde los avances en entender la física estadística, la termodinámica un poco mejor, la física de fluidos y la astrofísica en particular, sobre todo la física estadística, nos permitió entender mejor la evolución estelar. Esto empezó con Chandrasekhar en la década del 30, siguió con muchos otros físicos, con Oppenheimer, Volkov, Schneider, Lipschitz, un montón de físicos, Tolman, que contribuyeron a entender cómo era la evolución estelar, cómo son las condiciones de equilibrio para que una estrella se mantenga. Una estrella es una gran bola de gas que tiene un equilibrio entre lo que ocurre en ella, que genera presión, y la gravedad que la autocomprime. Entonces, a lo largo de la década del 30, la década del 70, durante esos 40 años, hubo muchos resultados que nos permitió entender que los agujeros negros no solamente podrían existir, sino que en la naturaleza pueden darse condiciones para que nazcan, para que se generen, ¿no? Entonces, para entender eso, pensemos una estrella. Esta es una foto del Sol, pero pensemos una estrella genérica. Típicamente, las estrellas que dan origen a agujeros negros son más masivas que el Sol. Tienen que tener, no sé, estrellas que tienen, por ejemplo, 10 veces la masa del Sol o algo así. Pero pensemos, por ejemplo, nos va a permitir esta imagen del Sol para entender lo que está pasando. Toda estrella es una competencia entre fuerzas que nacen en sus entrañas por reacciones termonucleares. Es una gran bola de gas que la estás apretando, que la aprieta su propia gravedad. Entonces hay una competencia de fuerzas entre esa presión y su gravedad. Su gravedad la empuja y las reacciones termonucleares que ocurren ahí, que son, de hecho, la razón primera de la luz que nos llega a nosotros, un montón de reacciones nucleares que ocurren ahí adentro, esta competencia, este equilibrio de fuerzas se mantiene durante un tiempo. Porque acá hay un montón de reacciones, típicamente fusión nuclear, que ocurre adentro de las estrellas, que agarra el hidrógeno, transforma en helio, van haciendo un montón de cambios de elementos hasta que llegan al hierro. Hay un montón de estrellas distintas, con más metalicidad, menos metalicidad, más masivas, menos masivas. Entonces, estas estrellas son siempre un equilibrio de estas fuerzas, pero a veces, cuando esto ocurre mucho tiempo, ya se hizo mucha fusión nuclear, la estrella se gasta, la estrella tiene una vida útil, agotan su combustible nuclear y típicamente explotan. Dependiendo de cuánta masa tenían, y no solamente cuánta masa tenían, de otras cosas también, porque, por ejemplo, si tienen mucha metalicidad o no, las hace más opacos algunas cosas,
pero típicamente las estrellas explotan en lo que se conoce como supernova y luego de esta explosión queda algo. Y si ese algo que queda todavía es lo suficientemente masivo, pero ya no tiene el combustible nuclear para mantenerlo, si es lo suficientemente masivo, si tiene más de 3 veces la masa del Sol, colapsa y forma un agujero negro. Si no tiene suficiente masa, puede terminar siendo otra cosa, otro tipo de cadáver cósmico. Estrellas de neutrones, todas sus variedades, pulsars, magnetars, o las que fueran. Otras serán enanas blancas, que es la mayoría de las estrellas terminan así. O sea, los agujeros negros no son las estrellas más comunes las que dan origen a los agujeros negros, pero hay muchas. Hay estrellas que son bastante comunes que dan origen a un agujero negro. Si tienen lo suficiente masa, explotan. Esta historia es mucho más complicada. Por ejemplo, hay estrellas que son tan masivas que directamente explotan tan fuerte que no dejan nada. O eso es lo que creemos. O sea, quiero decir, hay un montón de notas al pie que uno puede hacer así, pero típicamente la idea es, si una estrella muy masiva al final de su vida agota su combustible nuclear, colapsa sobre sí misma, hace una gran explosión, y si lo que queda tiene suficiente masa, colapsa y forma un agujero negro si se supera cierta masa crítica. Entonces, lo que queda luego de esto es un astro que es totalmente invisible. Todo lo que quedó ahí adentro queda desconectado causalmente de lo que queda afuera y luego hay un poco de sustancias que orbitan en torno a él. Entonces, esta hora entendíamos que ya los agujeros negros no eran solamente posibles según la teoría de Einstein, sino que encima teníamos una genealogía posible para que se formaran en el universo. Y fue Roger Penrose, matemático británico, quien se dio cuenta de que este colapso era lo suficientemente general. Este es un resultado que comenzó, esta secuencia de resultados para entender la estructura, la genealogía estelar, cómo se crean las enanas blancas, qué pasaba si las estrellas eran muy masivas, cómo se entienden estas explosiones. Empiezan en los 30, pero recién en 1964, fines de 1964, Penrose escribe un artículo que se publica en el 65, que muestra que este colapso de estrellas es bastante general. No es una idea. Muchos pensaban que esta idealización, cuando uno hace estos cálculos, se hacen los cálculos que uno puede hacer en esa época sin computadoras encima, en la década del 30 y 40, se pensaba que una estrella se idealizaba como algo perfectamente esférico que colapsa sobre sí mismo y formaba estos entes muy densos. Pero había físicos británicos, Lipschitz y otros, que creían que esto no iba a pasar en un colapso realista de estrellas. Porque no es difícil imaginar que cuando algo colapsa exactamente esféricamente, todo llega a un punto infinitamente denso. Lo que pensaban estos físicos soviéticos era que en realidad en ese colapso capaz que era casi esférico, entonces se generaba una suerte de dinámica complicada, como un billar, que luego hacía que no se formaran los agujeros negros. Habían escrito artículos sobre ellos. Lo que mostró Penrose, y esa es la razón por la que se le dio la mitad del premio Nobel en el 2020, es que en realidad no importa si uno comienza con la idealización de que el colapso de una estrella es totalmente esférico o un poco como un huevo, no importa eso. Si es lo suficientemente masiva, forma un agujero negro. Por eso podemos decir que 1964 fue el año en el cual nos convencimos de que los agujeros negros pueden crearse a partir del colapso de estrellas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Como estamos grabando, voy a repetir tu pregunta, si no te molesta. Pero dale. Sí. Claro, tu pregunta es si, como yo dije que no se podía salir de un agujero negro, si en mecánica cuántica, si esto sigue siendo cierto. No, como tantas otras cosas en mecánica cuántica, esto que estoy diciendo es válido en la teoría clásica, la física clásica, que incluye la teoría de la relatividad. Los fenómenos cuánticos en torno a los agujeros negros es algo más complicado. Curiosamente de eso hablamos esta mañana en una charla que di acá enfrente, en el Instituto de Astrofísica. Esta charla me voy a limitar a hablar del contexto astrofísico, el contexto de la física clásica. No voy a hablar de efectos cuánticos, pero podemos hablar de eso en las preguntas, todo lo que quieras, si te interesa. De hecho, me dedico más a esa parte que a esta, así que era un placer. Pero es cierto, cuando uno va a la mecánica cuántica, cuando uno tiene en cuenta fenómenos cuánticos, como en tantas otras aristas de la física, uno tiene que repensar algunas afirmaciones que dijo. Y esto que estoy diciendo no es del todo cierto cuando uno tiene en cuenta la mecánica cuántica, cosa que aprendimos recién en la década del 70. Pero hasta ahora, en este contexto clásico que tiene que ver con la astrofísica, esto es lo que hemos aprendido. Los agujeros negros, según la física clásica, según la física no teniendo en cuenta la mecánica cuántica, son objetos totalmente oscuros. Ahora, esto es 1964. Momento en que nos dimos cuenta que sí, que los agujeros negros se forman por colapsos de estrellas. No quedó dudas desde a partir de entonces.
Y curiosamente, del mismo año, cuando se tuvo la primera observación de un astro, que si bien no se podía ver en esa época, pues se descubrió casi por casualidad en un viaje en cohete, de expedición, se midió, no un viaje en cohete, sino un cohete no tripulado, lanzado, se midió una extraña radiación de rayos X que venía de una parte de la galaxia, que se conoce, es un astro que se conoce como Cygnus X1, en realidad son dos astros. Hoy sabemos que se trata de un agujero negro y una estrella, una gigante azul que va orbitando en torno a él y el agujero negro va succionando parte de su material. Cuando ese material está entrando al agujero negro, típicamente el último grito desesperado de la materia antes de entrar al agujero negro es una emisión de rayos X y es eso lo que estamos observando. Ya en 1965 quedaba claro que este Cygnus X1, esta emisión de rayos X tan energética, era indicio de que ese astro podía ser el primer candidato a ser un agujero negro. Si leen el paper de Penrose alguna vez, del que hablé antes, empieza su trabajo diciendo: algunas emisiones de la galaxia sugieren que estos astros pueden existir. Y esta es la foto que tenemos hoy de Cygnus X1, que es un sistema binario donde hoy sabemos con más certeza que es un agujero negro. También es 1964. Y también en 1964 recién es el año en el cual se le puso el nombre a los agujeros negros. Se suele decir que fue Wheeler quien le puso el nombre a los agujeros negros. No es así. Fue publicado mucho antes. Probablemente quien le puso el nombre a los agujeros negros es Robert Dicke, un profesor de Princeton. Eso es lo que dicen los reportes, pero nunca lo publicó. Esta es la primera vez que salió publicado el nombre de agujeros negros. Es en esta revista por Ewing, Ann Ewing, un artículo de periodismo científico, en el cual se hacía una suerte de recuento de lo que se había discutido en una conferencia que había pasado en 1963. Esta fue la primera vez. O sea, 1964 es el año donde se le puso el nombre por primera vez, nos convencimos de que se podían formar a través de estrellas, de colapso de estrellas, y también el año en el cual se detectó el primer candidato, la primera fuente de la galaxia que sospechosamente se comportaba como creemos que un agujero negro lo haría. Ahora bien, ya que hay algunos candidatos, la pregunta es, bueno, lancémonos a ver, ahora con antenas mucho mejores, si están ahí. El problema es que esto comporta una dificultad inherente, que es, son objetos invisibles. ¿Qué significa ver lo que es invisible? Como decía Mitchell, ya en el siglo XVIII, no vamos a verlos directamente, pero podemos inferir su existencia a partir de la presencia, de cómo se comporta la materia en sus inmediaciones. Entonces pensemos qué pasa, esto es un dibujo, para entender qué se espera ver cuando hay un agujero negro. Lo que se espera ver es un gran disco de acreción, si el agujero negro empieza a acretar materia, en torno a eso es como un gran torbellino de materia que se va acretando. Muy cerca, donde está el agujero negro, en realidad, paradojalmente se vuelve muy luminoso, porque la materia se ioniza, se calienta mucho y empieza a emitir. Entonces, en realidad, el agujero negro está ahí adentro, pero está envuelto en un halo incandescente, donde encima, cuando la materia se traga, emite rayos X. O sea, esta es una región incandescente, muy, muy luminosa, y luego hay un jet, se generan ciertas inestabilidades y sale un jet. Entonces, si alguien viese una cosa así, bueno, es indicio fuerte que hay un agujero negro ahí adentro. Porque para generar jets muy energéticos tiene que ser un objeto muy compacto que gira muy rápido, donde hay campos magnéticos. O sea, es bastante. Y los campos magnéticos se generan a veces por el mismo orbitar de la materia incandescente que se vuelve un plasma cerca de él. Entonces, uno estudia bien la magnetohidrodinámica en esta región del espacio con la teoría general de la relatividad y tiene que ver esto. Y esto, en efecto, se ve. Por ejemplo, esto es un dibujo, pero esto es una foto. Este es un jet que mide muchísimo. Esta es una galaxia, es M87, Messier 87, es una galaxia que queda a 53 millones de años luz de nosotros. Es una gran espiral, una galaxia espiral que es mucho más masiva que nuestra Vía Láctea. Y este es un jet que sale de la galaxia y tiene escalas galácticas. No es un... De hecho, se ve desde la Tierra este jet, con telescopios ordinarios. Así que, bueno, depende de qué significa ordinario. No es que uno va a comprarse en la juguetería un telescopio, pero ordinario, no hace falta. Bueno, entonces creemos que en el centro, durante mucho tiempo se creyó que en el centro de Messier 87 hay un agujero negro y hoy tenemos una fotografía, ¿está bien? Esta fotografía que fue tomada en abril de 2017 y fue hecha pública en abril de 2019 es la fotografía del agujero negro que está ahí adentro. En efecto, ahora vemos que escondido tras el velo de ese halo incandescente de materia ionizada existe un astro que es invisible y uno ve la silueta de ese astro recortada en el fondo incandescente que lo envuelve. Pero no es la única evidencia. Esta es una película del centro galáctico, una paciente película durante 16 años en cámara rápida. Estas son unas galaxias. Esta estrella de acá se llama S2, es una estrella que tiene entre 10 y 15 veces la masa del Sol. Esta.
Y al cabo de 17 años, este es el año, pega la vuelta en torno a un astro oscuro cuya presencia inferimos a través de la dinámica no solamente de S2, sino de las otras estrellas que están dando vueltas ahí. Y de la velocidad que toma S2 al pegar esta vuelta, esta órbita cuasi elíptica, muy excéntrica, uno infiere que hay un astro en el centro galáctico cuya masa es de 4 millones de masas solares y que está en apariencia oscuro. En la otra mitad del premio Nobel del 2020 se le dio a estas dos personas, Hess y Genzel, que lo compartieron con Penrose, justamente por haber tomado, son dos grupos que tomaron estas imágenes y le hicieron película. Es una imagen que es en infrarrojo y se ven las órbitas de estrellas. Se toman infrarrojo porque mirar el centro galáctico es muy difícil, porque nosotros estamos en el plano galáctico, entonces hay mucha basura entre el centro galáctico y nosotros, ¿no? Se llaman estrellas típicamente. Y es opaca para el visible. Se ve en radiofrecuencia, en infrarroja, que es muy complicado observar el centro galáctico. Pero bueno, esta es un poco la idea. Lo que pasa es que en su elipse, cuando pasa cerca del agujero negro, S2 forma esta elipse y uno puede calcular la velocidad. Esta estrella, esta distancia entre el agujero negro y S2, el agujero negro es mucho más chiquito que esto, es un dibujo. Esto básicamente son varias veces la órbita de Neptuno. Es una escala que parece muy grande, varias veces el sistema solar interior, pero empalidece al lado de la distancia que nos separa del centro galáctico, que son 26.000 años luz. Pasa muy cerca, es la estrella que pasa más cerca del agujero negro. Y alcanza una velocidad en su orbitar de unos 5.000 kilómetros por segundo. Es mucho, es el 2% de la velocidad de la luz, casi, es un montón. Entonces es interesante porque, como verán, en este dibujo ilustra el hecho de que se la ve más roja aquí que en otro lado. Y de vuelta, el color de las estrellas es, el color de la luz que viene de un lado es una forma de expresar el paso del tiempo ahí. Así que este ser más rojizo se explica bien por el hecho de que aquí el campo gravitacional es más intenso que aquí, que está más lejos del astro. Entonces la estrella se le ve cambiar de tinte, de color, también en conformidad con la predicción de la teoría general de la relatividad. Así que uno puede mirar con detenimiento, repito, piensen que cada una de estas órbitas que acá vemos en unos segundos son 16 años de observación, ¿no? Uno puede ver que cerca del centro galáctico hay un astro cuyo nombre es Sagitario A estrella. De hecho, el nombre Sagitario A estrella es un nombre que en 1974 se le puso una fuente de radio que venía en esa región. Hoy, como sabemos que esa fuente de radio se explica en un agujero negro, la fuente de radio le cede al agujero negro su nombre. Y es Sagitario A estrella, es un agujero negro de 4 millones de masas solares que está ahí, en el centro galáctico, y las estrellas orbitan en torno a él, ¿no? Estos son un poco los datos, está a 25.000, 26.000 años luz de nosotros, algo por el estilo, pesa 4 millones, tiene 4 millones de masas solares, es un astro suficientemente grande, no muy grande, pero bueno, es un astro muy denso, por eso no es tan grande, pero es muy masivo, y las estrellas giran en torno a él. Por ejemplo, esto es en rayos X. Emite mucho en radio, pero también emite en rayos X cada tanto. De hecho, si no me equivoco más, el 14 de septiembre de 2013, creo que fue el 14 de septiembre, pero en 2013 hubo un aumento de su brillo en rayos X que es un factor 400. De repente había un poquito de rayos X, no emite mucho en rayos X, pero emite algo. Y de repente emitió 400 veces más. Y hay un poco de debate acerca de por qué, pero típicamente creemos que fue que se comió una nube de hidrógeno que pasaba por ahí y entonces emitió, porque repito, el último grito desesperado que hace la materia antes de entrar a un agujero negro es emitir un rayo X. Así que tenemos en el centro de nuestra galaxia una fuente de radio en torno a la cual orbitan estrellas, como si en el centro hubiese algo de 4 millones de masas solares, pero que no se ve. Era bastante evidencia para pensar que había un agujero negro ahí, pero hoy tenemos mucho más. Es esta fotografía a partir del jueves pasado, que en realidad son datos tomados también en 2017. Hay muchos otros datos que esta colaboración, que se llama Event Horizon Telescope, tomó en los años siguientes. Pero esto es una imagen formada solamente por los datos de 2017. Y acá se ve la silueta del gigante que existe en el centro de nuestra galaxia. ¿Está bien? Ahora después voy a hablar de por qué estos tres lóbulos, por qué se parece a la otra. Pero no tanto. ¿Por qué la otra, si está más lejos, se ve mejor que esta? Después hablamos un poco de la comparación de las dos únicas imágenes que tenemos de un agujero negro.
Ahora, lo interesante para mí también es que la presencia de un astro en el centro galáctico, de un astro enorme en el centro galáctico, surgió, de hecho, en la filosofía en el siglo XVIII, después voy a hablar de eso, y también en la literatura, ¿no? Como fantasías o como para cogitaciones un poco especulativas. No es tan sorprendente que pensemos en, bueno, si los sistemas solares tienen estrellas en el centro, ¿por qué no pensar que hay otros sistemas solares por ahí? En esa época no se sabía si había planetas en torno a otras estrellas, pero era posible pensarlo. Ya lo había pensado Giordano Bruno hacía tanto tiempo. Y bueno, así como los sistemas solares tienen estrellas masivas en el centro, ¿por qué no pensar que este gran conjunto de estrellas, que se llama la Vía Láctea, nuestra galaxia, también tiene un objeto en el centro? Entonces, Edgar Allan Poe, creo que este cuento es del 49, 1849, pero no estoy seguro, 1849 o 48, en el que se llama Melión Tatauta, es una bitácora imaginaria de un viaje en globo por la galaxia, y en esa bitácora uno de ellos habla, bueno, el personaje habla de que hay un centro, en el centro de nuestra galaxia hay un astro oscuro que no solamente no emite luz, sino que no es iluminado por ninguno de sus soles, un gran astro central. Entonces, esta idea está anticipada ya en ese cuento. Pero me interesa más un libro que se llama Historia Natural Universal y Teoría de los Cielos, de Immanuel Kant, un Kant joven de 1755. Salió un libro de cosmología que él publicó ese año, a mitad del siglo XVIII, de manera anónima, en el cual en verdad especula con que el centro de nuestra galaxia hay un astro enorme. Él no llega a decir que es oscuro. De hecho, lo confundió con Sirio. Sirio es la estrella más luminosa del cielo nocturno, vista desde acá. Hoy sabemos que Sirio está cerca, creo que son 8,6 años luz. Pero él pensaba que en realidad era un astro tan lejano, que estaba en el centro galáctico, pero como era tan grande, nosotros lo veíamos muy luminoso. O sea, Edgar Allan Poe en el siglo XIX, Kant en el siglo XVIII, se habían imaginado que había un gran astro en el centro galáctico. Hoy tenemos cierta certeza. El que dio con la respuesta adecuada de por qué no lo veríamos es Laplace, también en el siglo XVIII. Como decía él, es posible que los cuerpos más luminosos, los más grandes del universo, sean invisibles. Y hoy sabemos que es verdad. Pero bueno, sabemos entonces, pensemos que esta es nuestra galaxia. No lo es, pero es una buena, parece. Nosotros vivimos por acá, damos vueltas en torno. Los dinosaurios estaban como del otro lado, porque esto debe tardar unos millones de años, decenas de millones de años de dar vueltas. En el centro galáctico hay un gran agujero negro. ¿Qué pasa en otras galaxias? Estas que están por allá. Bueno, sabemos que hay también. La primera imagen hecha pública, las dos se tomaron en el mismo año, pero la primera imagen hecha pública es esta, se parece a la otra, pero no es, más redondita, más bonita. Esta es el centro galáctico de la galaxia Messier 87, que queda 2.000 veces más lejos que el centro de nuestra galaxia. El centro de nuestra galaxia son 26.000 años luz. O sea, para ir hasta ahí, a la velocidad de luz, tarda 26.000 años. Ahora, esta galaxia queda a 53 millones de años luz de acá, 2.000 veces más lejos. Ahora, el agujero negro de su centro es 2.000 veces más pesado casi. Entonces, estás viendo algo muy grande, pero muy lejos. El ángulo para verlo da lo mismo, porque como es 2.000 veces más lejos y 2.000 veces más grande, el ángulo es el mismo. El ángulo subtendido para un observatorio desde la Tierra es el mismo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Esa es la razón por la cual estos son los dos targets que esta colaboración Event Horizon Telescope puede mirar. Y de hecho no hay otro. Hay agujeros negros más cercanos, pero son extremadamente más chicos. Hay agujeros negros más grandes, pero están extremadamente lejos. Estos dos tienen el mismo ángulo. 4 millones de masas solares a 26.000 años luz, o en el caso de este, 6,6 mil millones de masas solares, 2.000 veces más grande, pero a 53 millones de años luz. El ángulo es el mismo, pero es un ángulo muy pequeño. Es un ángulo de 30, 40 microsegundos de arco. ¿Qué quiere decir? Significa que si uno quiere ver eso, es lo mismo que ver un Playmobil en la superficie de la Luna. Ese es más o menos el ángulo. Una manzana en la superficie de la Luna. Ese es el ángulo. La proeza astronómica que representa esta observación es ver eso. O, si se quiere, es lo mismo que extender el dedo un metro y mirar un átomo en mi dedo. Es extremadamente pequeño. Ahora, esto comporta una dificultad, que es para ver eso, uno necesita un telescopio bastante grande. Porque, por supuesto, cuán bueno es un telescopio es importante, pero lo más importante es el tamaño. Porque hay una cosa de la que uno, por mejor que uno pula un telescopio, por mejor que conecte los cables, no puede zafar, que es del hecho de que la luz es una onda. Y esa naturaleza ondulatoria, la mera naturaleza ondulatoria, la luz genera efectos
de difracción, genera un borroneo que es inherente, que uno no puede sacarse de encima, salvo que haga un telescopio más grande. Por eso que los telescopios buenos son grandes, no solamente de factura alemana. ¿Está bien? Son muy grandes. ¿Cuán grandes tienen que ser? Bueno, hay una relación entre la longitud de onda con la que observo, con la que mido, la frecuencia con la que estoy viendo, el color con el que estoy viendo, y el tamaño angular de lo que quiero ver, que en este caso es un Playmobil en la Luna, muy chiquito. Ahora, hay una limitación tecnológica de querer ver algo del centro galáctico, porque como decíamos antes, hay un montón de basura, entonces hay algunas frecuencias con las que puedo ver. Y aparte necesito, como vamos a ver, varios telescopios, todos ellos tienen que estar mirando la misma frecuencia. Entonces la frecuencia que se elige es la radiofrecuencia, son ondas de radio. Es luz, pero una frecuencia que el ojo humano no ve, pero son ondas de radio, más o menos unos 230 gigahertz. Y entonces uno ve las ondas de radio y se calcula qué tamaño tiene que tener el telescopio y tiene que tener el tamaño del planeta. Esto sería un problema, evidentemente. Un telescopio tan grande sería complicado. Pero lo que hizo la gente de Event Horizon Telescope es usar varios radiotelescopios en diferentes partes del planeta y sincronizarlos y obtener así un radiotelescopio de tamaño planetario a escalas globales. Convertir el planeta en un gran radiotelescopio virtual. Entonces hay radiotelescopios que están en México, que están en Hawái, que están en el Polo Sur, que están en Europa, en Italia, en California, hay uno en Groenlandia, hay un montón de radiotelescopios, 66 antenas en Atacama, en Chile. Hay un montón de radiotelescopios que están funcionando en España. Hay un montón de radiotelescopios funcionando, mirando el cielo y formando este gran radiotelescopio virtual. Y lo que en 2019 se observó, se hizo público, es la imagen del primer agujero negro. Así que, para tener un poco la idea, uno podría decir, ¿esto es un radiotelescopio? Sí, en realidad, toda es una composición de varias protoimágenes, pero eso es lo que toda imagen es, ¿no? Las retinas de nuestros ojos, las cámaras CCD, los capacitores de una cámara CCD, el grano, el píxel, incluso de la fotografía analógica, es toda imagen es composición de partes y a su vez es, como imagen, la supresión de esos como partes, ¿no? Así que estas son imágenes, las primeras fotografías. Esto es un procesamiento de datos increíble. Para que tengamos en cuenta, por ejemplo, los datos necesarios para formar una de estas imágenes son varios petabytes, muchos petabytes. Para que tengamos en cuenta, esto equivale a, si lo querés transmitir por internet, tardás unos 40 años, más o menos, con buena conexión. La que yo tengo, Fivertel, en Argentina, es un desastre. No tardaría más, pero digo, Fivertel. Un desastre. Bueno, dicho de otra manera, supongamos que todas estas metrópolis, pero cualquier película, todas las películas filmadas por la humanidad, todos los documentales, los buenos y los malos, todas las quisiésemos poner en ese disco, grabaríamos todo en HD y nos quedaría mucho más de la mitad del disco libre. Así que, ¿cómo transmitir los datos? En particular desde Polo Sur y avión, racks, petabytes. No queda otra. Lo cual es un problema logístico muy grande, no solamente tecnológico, ¿no? Hay que tener en cuenta todas estas... Este es un resultado verdaderamente icónico. O sea, esto es un logro enorme en la astronomía. Tanto es así que Peter Galison, el director de VHI, donó la fotografía de M87, el agujero negro del centro galáctico de la galaxia M87, al MoMA. Así que ahora, junto con estos agujeros negros del MoMA, tenemos también M87 ahí. Bueno, y como sabemos, es el centro de la galaxia M87. Lo interesante de esta imagen es que encima es consistente con las simulaciones de computadora a partir de las ecuaciones de Einstein. Es decir, nosotros sabíamos más o menos qué masa tenía que tener el agujero negro del centro galáctico. Lo sabíamos por varias razones, el comportamiento de polvo ahí, del centro galáctico de M87. También los jets. Bueno, sabíamos más o menos la masa, la silueta es exactamente con la precisión que se tiene, tal como lo predice la teoría general de la relatividad, lo cual es sorprendente, porque esta fotografía es el centro de la galaxia M87, está a 53 millones de años luz. La teoría general de la relatividad la comprobamos todos los días con nuestro GPS, pero que valgan las mismas leyes de la física aquí, que en el centro de una galaxia distante, quizá a nosotros modernos no nos sorprende tanto, pero es algo que si pensamos en ello nos tiene que sorprender. Así que, bueno, tenemos esta imagen hoy de un agujero negro, hoy tenemos otra. Más o menos la idea para que se den cuenta por qué se forma esta imagen. Pensemos esta simulación,
le robé a National Science Foundation. Acá está el agujero negro, esto es lo que nosotros vemos. Y esto es el halo, el material cerca del agujero negro, y como vemos, va, la gravedad del astro curva, hace que se envuelve él mismo en la luz que se genera y se ve esta imagen de ahí. Es un poco la idea. Pero creo que queda claro. Entonces tenemos estas dos imágenes hoy. Son las dos que tenemos y que vamos a tener por mucho tiempo. El centro de MSI-87, una galaxia de 53 millones de años luz, un agujero negro que pesa 6,6 mil millones de masas solares, y el centro de nuestra propia galaxia, a unos escasos 26 mil años luz, un agujero negro que pesa unos pocos 4 millones de veces la masa del Sol. Estas son las dos imágenes. Hay diferencias entre ellas, claramente las vemos. Esta es más linda, esta es más fea. Esa es la primera diferencia. Pero bueno, también están estos lóbulos. La diferencia más grande entre estas imágenes es la siguiente. Este astro, el centro de nuestra galaxia, es 2.000 veces más chico que este. 2.000 veces menos pesado y 2.000 veces más chico en tamaño. Y encima está 2.000 veces más cerca. Por eso es que los vemos con el mismo ángulo, más o menos. Ahora, como es más chico, las cosas que pasan en torno a él cambian más rápido. Imaginemos la materia pegando una vuelta a algo más chico. Aunque el otro esté más lejos, sea más grande, la materia tarda más en pegar la vuelta. Entonces, la imagen del centro de nuestra galaxia es más variable. Esa es una dificultad. No es la única, pero es una de las dificultades más importantes para explicar por qué la observación de esto es más difícil que la observación de esto. Y también explica este triple lóbulo ahí. Parece como si hubiese tres. En realidad, ese lóbulo bien podría ser algo que le pasó al disco, una suerte de reconexión magnética que hizo un destello, pero como la imagen cambia mucho, la ves movida, literalmente. Esto, piensen que hay que mirar el centro galáctico con 8 telescopios, todos a la vez, diferentes lugares, y hay que mirar esa imagen, y la imagen sale lo que sale, ¿no? O sea, sale un poco movida. Esa es la razón por la que se mueve más rápido que este. ¿Está bien? Hay otras diferencias, por supuesto. Este agujero negro está rotando con un ángulo, uno puede verlo. Esa es la razón por la cual son asimétricas las imágenes. Tiene que ver con la rotación del astro, con lo que la luz hace debido a que el astro rota. Entonces, primero que uno rota para este lado y este rota para el otro. Pero lo interesante de esto es que el eje de giro está como unos 17 grados respecto a nosotros. Está chanfleado 17 grados. Este, en cambio, está chanfleado a... es muy raro, porque estamos mirando, nosotros estamos acá, estamos en la galaxia, miramos el centro galáctico. ¿Y qué imaginan ustedes? Que la galaxia gira así, este astro giraría igual. Bueno, no, gira así. Gira con un ángulo más apuntándonos a nosotros. No sabemos si apuntándonos exactamente. Puede ser, probablemente 30 grados de ángulo. Pero está más apuntando hacia nosotros que en el eje que uno esperaría ingenuamente. Esto no es un gran problema, porque en realidad no es la primera vez que vemos que el astro central gira en un ángulo distinto al de la galaxia. Pero bueno, hay otra diferencia notable entre los dos agujeros negros. Uno era el centro de esa galaxia M87, que era lo primero que mostré, ese jet energético que salía de ella. Era muy, muy violento. En cambio, el centro de nuestra galaxia es silente casi. Cada tanto hace una fulguración de rayos X, se come una nube de hidrógeno. Cada tanto emiten radio. Pero comparado con el M87, es mucho más tranquilo. La pregunta es por qué. Claro, un agujero negro, si está solo, no hace nada. Genera rayos X cuando tiene materia que tragar. Es una cuestión contingente. Si no hay nada en torno a él, no va a hacer nada. Pero lo que se observó a partir de 10 años con una observación y luego este año que pasó con otra, es que hay, si uno mira el plano galáctico, esta es nuestra galaxia vista desde acá, hay como dos lóbulos grandes. Uno se llama, hay como un lóbulo hacia arriba. Estos son como 50.000 años luz, más o menos. Es enorme. Fíjese que toda esta es esta galaxia. Este lóbulo, hay un lóbulo que se ve cuando uno lo mira en rayos gamma, que se llama las burbujas de Fermi, porque el satélite que lo detectó se llama Fermi. Y hay otro lóbulo parecido, que viene en rayos X, que lo detectó Rosita, que es un satélite que hace poco detecta rayos X, salió hace poco. Lo importante es que algo talló en el polvo galáctico, en el gas galáctico, estos lóbulos, como si hubiese habido una intensidad pretérita más fuerte en Sagitario de Estrella. Incluso hay un paper de Nature de este año que sugiere que quizás esa actividad violenta de Sagitario de Estrella, que hoy lo vemos silente, pudo haber pasado hace unos pocos millones de años, que a escala galáctica no es nada. O sea que el agujero negro que hoy vemos silente, así lo presentaron otro día en la imagen, si alguien vio la conferencia de prensa, Ousel se refirió a él como el gigante gentil, básicamente porque es un gran monstruo de 4 millones de masas solares, pero no está acretando mucha materia, casi que no acreta nada, pero que en realidad aparecen estos lóbulos indicar que en su pasado hizo mucha actividad, generó jets, y esto
talló estas burbujas que hoy vemos. Pero bueno, nos queda entonces ya no observar más que estas dos imágenes, pero nuestras simulaciones por computadora y nuestra teoría, la teoría general de la relatividad, que estas imágenes son totalmente compatibles con ella, tanto en nuestra galaxia como en una muy lejana, nos permiten hacer cálculos y poner una computadora y hacer observaciones de qué veríamos. Y esto sería lo que veríamos si mirásemos un agujero negro. Este es un agujero negro que parece raro, como si tuviese sombrero, pero esto es, visto de costado, un disco de acreción orbitando así. La razón por la que uno lo ve por arriba es un efecto óptico, porque el astro deflecta la luz que viene de sus espaldas y la envía hacia vos. Es como si mi cabeza fuese muy masiva y me estuviese viendo la nuca acá arriba. ¿Se entiende? Eso es lo que uno ve. Entonces, esta sería la simulación. El disco está en el plano ecuatorial, pero el campo gravitacional del objeto te muestra la parte que pasa por atrás y que sería de otra manera invisible hacia vos. Entonces, una forma muy, muy... ¿Habrán visto la película? Yo no la aguanté. No la aguanté, pero bueno. Me dormí en la mitad. Pero el logo tiene que ver con esa simulación. Este es el primer dibujo de esta simulación que hizo Jean-Pierre Luminet, un físico y artista francés. Esto lo hizo un poco a mano, asistido por computadora, pero a mano, bueno, es un buen dibujante también. Pero, Y uno puede jugar con esto se lo robé a un estudiante mío. Uno puede jugar con estas simulaciones y hacer ray tracing y ver algunas estructuras interesantes de qué puede pasar en un agujero negro. Pero bueno, caben otras preguntas a hacerse antes de terminar. Como por ejemplo, estos agujeros negros son los que podemos ver con una foto, pero no son los únicos de los que sabemos. Porque está bien, no podemos tomar fotos de otros, pero podremos mirar la radiación que viene de ellos, ver cómo orbitan estrellas en torno a ellos, algo. Entonces, ¿qué va a hacerse algunas preguntas, que son las preguntas más ingenuas que uno tiene y que son las más divertidas? ¿Con cuál es el agujero negro más grande del universo? El del centro galáctico tiene 4 millones de masas solares. El otro de M87 tiene 6,6 mil millones de masas solares. Y solo vimos 2. ¿Hay alguno que tenga 4 trillones de masas solares o algo así? Bueno, no. ¿Pero cuánto es lo máximo que puedes tener, por ejemplo? ¿Cuál es el agujero negro más grande que vimos? ¿Cuál es el más cercano? Esa es otra pregunta importante, ¿no? Sería peligroso. No tenemos evidencia de que haya uno más cercano que unos 2.000 años luz, 3.000 años luz de nosotros. Pero, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es el agujero negro más cercano? Después lo puedo contar. Pero 3.000 años luz, ¿qué le importa? Más cercano que el centro galáctico, pero es pequeño. Por eso de ese no podemos tener fotos. ¿Cuál es el más fuerte, el más grande, el más masivo? Bueno, el más masivo, de ese vamos a hablar. Este es el Observatorio Tonantzintla en México. El nombre Tonantzintla es complicado de pronunciar, pero es importante, así que tengámoslo en mente. Para nosotros se va a llamar TON de ahora en adelante. Este es observatorio. En 1957, alguien estaba haciendo catálogos de estrellas que no estaban en el plano galáctico. Las galaxias así, miramos estrellas por ahí, porque la galaxia no es una cosa totalmente delgada. Hay estrellas diseminadas por ahí, menos. Pero bueno, y estaba mirando, haciendo un catálogo de estrellas azules fuera del plano galáctico. Y había una, el número 618 del catálogo de Tonantzintla, que se llama TON-618, y que tiene unos parámetros muy extraños. Este DB es un catálogo que está en castellano. Ese DB significa decididamente violeta. Y tiene unos parámetros muy raros. Hoy sabemos que TON-618 no es una estrella azul, sino que en realidad es un cuásar, es una galaxia muy, muy, muy lejana que tiene un núcleo activo. Entonces creíamos que era una estrella, pero no es una estrella. Es el agujero negro TON-618, que es el astro más masivo que conocemos, que tiene 66 mil millones de masas solares. O sea, el agujero negro del centro galáctico tiene 4 millones de veces la masa del Sol. El de M87, la otra foto, es 2.000 veces más masivo. Y este es 10 veces más masivo. Y hoy podemos detectar agujeros negros de diferente manera, con Event Horizon Telescope, mirando neutrinos, con ondas gravitacionales, diferentes maneras de observar agujeros negros. Lamentablemente no tendré tiempo de hablar de todas ellas, pero hablemos de los descubrimientos más recientes. Uno es este que me interesa mucho, que es agujeros negros que son muy, 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 muy masivos. No tanto como TON 618, pero casi, pero que están muchísimo más lejos. Entonces, bueno, anecdótico, qué sé yo, puede haber agujeros negros donde quieras. No, porque si está muy, muy lejos, significa que lo que estás viendo ocurrió muy atrás en el tiempo, porque la luz tarda en llegar a vos. Entonces, de hecho, este agujero negro está tan lejos que el universo tenía el 5% de la edad que tiene hoy. Eso significa que este agujero negro ya era supermasivo cuando el universo era muy joven. Entonces, empieza a haber problemas para explicar cómo se formaron tan rápido, porque no hubo estrellas que pudiesen colapsar y formar agujeros negros paulatinamente por acreción de materia
desde siempre. Entonces hay un problema grande en tratar de entender cómo se forman monstruos tan grandes en un universo adolescente. No digo joven, porque un universo joven no había ni siquiera estrellas. Pero el universo tenía el 5% de los 14.000 millones de años que tiene hoy y ya había agujeros negros de miles de millones de masas solares. Hay otros descubrimientos recientes, como el hecho de que en los centros galácticos podría haber más de un agujero negro supermasivo y muchas otras cosas, por ejemplo, un montón de cosas interesantes que están pasando. Lo que quiero decir con esto, que solamente no los resultados en sí, sino entender que es un tópico que cambia casi todas las semanas, ¿no? Todas las semanas, o sea, muchos de los resultados de los que estoy hablando, si miran las fechas, son del año pasado o de este año. La fotografía del jueves pasado es un ejemplo. Pero todos esos artículos que acabo de mostrar no tienen más de un año y medio. Entonces son artículos que van cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, el descubrimiento del agujero negro de antes, ¿no? También efectos de disrupción, por ejemplo, estrellas que son despedazadas por agujeros negros supermasivos en los centros galácticos. Emisión de neutrinos que vienen de ahí. Morfología de los jets. Hoy podemos resolver con Event Horizon Telescope también los jets que vienen de los centros galácticos y podemos ver si ese flujo es todo uniforme o no. Podemos ver un montón de cosas. Podemos ver, acá ven que se peinó para la foto, tiene estas rayitas ahí. Eso significa que uno puede medir incluso la polarización de la luz y de ahí inferir que hay un campo magnético muy, muy intenso en el centro de M87. Y como decíamos, este es un artículo, es el artículo del viernes, creo que salió, el mismo jueves, son 10 artículos en realidad, sobre Sagitario A estrella, en el centro de nuestra galaxia. Así que bueno, yo no hago más que hablar de esto todo el tiempo. Acá, en casa, perdón, y en Twitter. Así que si quieren, nos dedicamos a eso. Pero también, si no tenemos todos los jueves, no nos dejen solos, hablamos de esto. En particular, el jueves pasado hablamos con un experto, Iván Martín Vidal, que es un español, él sí es parte del Event Horizon Telescope, de la colaboración, y que me ayudó un poco a entender mucho de lo que está pasando. Es extremadamente didáctico aparte y él sabe muy bien los detalles de lo que está pasando en la colaboración y qué se espera y qué ocurre. Así que bueno, eso es todo, me parece. Hagamos preguntas. No. Gracias. Bueno, antes que nada me gustaría pedir un aplauso para Gastón, por favor. Les recomiendo encarecidamente seguirlo en Twitter, en esa cuenta que él puso, es @GastónGiribet, con G, Giribet, G-I, porque habla de muchas cosas súper interesantes, no solo agujeros negros supermasivos o pequeños, sino también de, sobre todo, todo lo que hay en el cielo, pero también de otras cuestiones. O que debería haber habido. O que debería haber habido, que es verdad, a veces hay cosas que debería haber y no están. Y más cosas fascinantes, ¿no? Es una cuenta muy recomendable. Y nada, pues he visto muchas manos levantadas, tenemos muchas preguntas por aquí, también por internet. Vamos a ver si podemos intentar cubrir todo un poco. Les pido brevedad en las preguntas y en la respuesta. Pero bueno, sí, preguntas. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar. Vamos a empezar por aquí. Yo tengo dos preguntas. Si tienes alguna publicación de toque filosófico, porque cuando hablas en Coffee Break veo que tiras por ahí. Y ¿cuál es la crítica de lo que alcanzaste a ver de la película Interestelar que te parece más chungo? Eso. Ok, sí, yo, publicación de referís técnica sobre filosofía. Eso, sí, porque hice el doctorado en filosofía también y me... Sí, pero lo que hago en filosofía es un poco aburrido, filosofía del siglo XVIII. Pero tengo algunas publicaciones sobre Heidegger. No sé qué decirte. O sea, no, filosofía de la ciencia, no. Mi amor con la filosofía es transversal al de la ciencia. No porque no se toquen estas, sino porque intento mantenerlas separadas. Es casi una infidelidad, digo. Pero sí, me gustan mucho algunos filósofos del siglo XVIII, Kant en particular, que es a lo que me dediqué. Pero antes de él, me dediqué a estudiar atentamente Heidegger, el segundo Heidegger más precisamente, y... Tengo algunos papers en eso. Esa es tu pregunta. Sí. Y acerca de Interestelar, eso tiene que ver con mi culpa y no de la película. Es que no disfruto mucho de la ciencia ficción, es como que no resuena con la ciencia ficción. Exceptis excipiendis. Hay algunos ejemplos que sí me gustan,
Pero no, ahí entre la ciencia ficción y yo hay algo irresuelto. No es culpa de la película. Es que... ¿No sos vos, soy yo? No sos. Así, te diría lo mismo de otras películas geniales de ciencia ficción. Es mi culpa. He perdido amigos por eso. Sí, más preguntas por aquí. Teníamos una. Vale, vamos, como tenemos varias aquí, vamos a ver. Mi pregunta es simple. Soy consciente de que todos estos objetos tienen que estar en rotación por su velocidad angular y todo eso. Sí. Obligatoriamente todos los agujeros negros tienen que rotar. Porque el otro día oí un astrónomo, pero claro, no sé si lo dijo teorizando, en el supuesto de que estuviera quieto. Mi pregunta, tengo esa pequeña duda. Sí, no, hay como dos respuestas. Está muy bien la pregunta. Porque, del punto de vista teórico, no hay ningún problema con que un agujero negro no rote. Puede rotar para un lado o para el otro, puede rotar mucho y poco, o nada. No puede rotar todo lo que quiera, porque a lo sumo, en el caso de los agujeros negros que se llaman extremales, pueden rotar a la velocidad de la luz. Hay un ejemplo, por ejemplo, hay un agujero negro que se llama la fuente Granat, también conocida como GRS 1915 más 105. Es un agujero negro que es en nuestro centro, no nuestro centro galáctico, está 15, o sea, está bastante lejos, pero en nuestra galaxia. Es un agujero negro, es un sistema binario que tiene una estrella también que orbita con él, y ese rota casi el 98% de la velocidad de la luz. Pero pueden, en principio, podrían no rotar. Ahora, esa es la respuesta teórica. Del punto de vista astrofísico, lo más natural es que rote. La situación de no rotar es bastante peculiar. Lo mismo pasa con las estrellas. Hay estrellas que rotan mucho. Cuando digo mucho, me refiero como los pulsars, que pueden rotar muchas veces muchísimas veces en un segundo. Y hay estrellas que rotan más lento. Pero lo típico es que roten, ¿no? Ahora, no sabemos si todos los agujeros negros que conocemos rotan o no. Algunos sabemos, otros no. Típicamente, los que tienen jets, los jets se generan por efectos que involucran campos magnéticos y rotación. Entonces, cuando uno tiene jets muy energéticos, esa energía sale de la rotación del objeto. Pero en otros agujeros negros no sabemos. Creemos que sí, porque la situación típica es que roten, pero podrían no estar rotando. No hay ningún impedimento teórico en que no roten. Es un poco. Estos sí están rotando. Estos que sí vemos, y vemos sus jets, esos sabemos que están rotando por cómo la luz... Pero no de todos tenemos fotos, así que no de todos podemos saberlo con certeza. Buenas tardes, Gastón. Hola, ¿cómo estás? A lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿el plano orbital de C2 no delataba ya el eje de rotación de Sagitario A? No necesariamente. Es una muy buena pregunta, de hecho, porque en realidad, a diferencia de la teoría de Newton, la teoría de la relatividad general, discrimina en si algo rota con el astro o rota en contra del astro. Hay un efecto arrastre que se llama Lens Tearing. Y eso es distinto. O sea, la teoría de la relatividad general no es lo mismo que el astro orbite de manera corrotante o contrarrotante. Entonces, si uno tuviese la posibilidad de medir con mucho cuidado las órbitas, podría delatarlo. Ahora, no con la precisión con la que se miden estas órbitas. S2 delataba el agujero negro, no el estado de rotación de este. Pero es una muy buena pregunta, porque en principio uno podría, si mirase un disco con mucha resolución, podría saber. También, por ejemplo, otro ejemplo parecido es que cuando el agujero negro rota, permite que su disco de acreción se acerque más a él también. Lo que se conoce como el disco estable interno orbital circular es más cercano. Así que es una buena pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? En el caso de los agujeros negros supermasivos que nombraste, sí. Eso podría ser, eso se lee innumerables veces hipotéticamente, pero según tu visión o tu conocimiento, ¿esos agujeros negros supermasivos podrían tener o podrían ser causantes de esa elusiva materia oscura? Hay como varias aristas en esa pregunta. La materia oscura es materia que sabemos que está ahí por sus efectos gravitacionales, de diferente tipo. Uno en particular es la materia que mantiene a las galaxias unidas, rotando tan rápido sin que se disgreguen. Si fuese solo por la materia que vemos, sabemos que no hay suficiente como para que roten tan rápido y no se deshagan. Así que algo más tiene que estar uniéndolas. No es la única razón. Hay otras que son efectos de lentes gravitacionales. También cuando uno mira las oscilaciones acústicas de bariones en el universo temprano, también hay una componente de materia oscura. Sabemos que la materia oscura está. Ahora, ¿existen los agujeros negros y existe la materia oscura? ¿No serán lo mismo? Es una pregunta sensata. ¿Por qué tenemos que pensar que encima hay algo más? Bueno,
Y de hecho, se abrió un debate en el 2017, 2016 de vuelta sobre eso. Antes creíamos que no, porque si toda la materia oscura fuesen formadas por agujeros negros u otro tipo de objetos compactos, veríamos efectos de microlentes gravitacionales que no vemos. Entonces podría ser que los agujeros negros hubiese más de lo que creemos y que formasen mayor porcentaje de la materia oscura que sabemos que hay. Pero no el 100%. Necesitamos algo más. Los agujeros negros son... La materia oscura probablemente está compuesta de diferentes cosas. En el 2000-2002 aprendimos que los neutrinos que pensábamos no masivos tienen masa. Entonces hay muchos neutrinos y encima tienen masa, pueden ser parte de la materia oscura, sí, pero muy poquitito. También podría haber WIMPs, Weak Interacting Massive Particles. También podría haber acciones. También podría haber objetos compactos como agujeros negros, más de los que creíamos. Y todo eso, con diferentes proporciones, podría explicarla. Ese es un primer punto. ¿Cuánta componente de la materia oscura, que sabemos que hay, se debe a agujeros negros? Es una muy buena pregunta y hay mucho debate sobre eso. Hoy creemos, unas cuotas conservadoras, que el 2-3% de la materia oscura pueden ser agujeros negros y el resto tiene que ser otra cosa, pero hay gente que dice que muchísimo más. Y gente que sabe mucho más que yo de esto se dedica a ese problema, así que cada uno se dedica a diferentes subregiones de la física, así que puede ser. La otra pregunta, por ejemplo, relacionada con la tuya, es también si los agujeros negros también no comen materia, así como oscura, como comen otro tipo de materia. Y en realidad sí, porque los agujeros negros comen absolutamente todo. Y la única fuerza que... La materia oscura es oscura porque no interactúa con la luz, no interactúa con la fuerza electromagnética. Pero todo lo que existe interactúa con la gravitatoria. Entonces, a efectos gravitatorios, la materia oscura para el agujero negro es materia ordinaria, se la come, crece. Así que, no sé si... Voy a intercalar también en medio alguna pregunta de las que nos llega por internet. Aprovecho para recordarles que pueden dejarnos sus preguntas en el chat, aunque no vamos muy sobrados de tiempo, pero bueno. Cristina Hernández pregunta, si hubiera un tipo de materia oscura hecha de partículas muy masivas, esto al hilo con tu última respuesta, ¿facilitaría la formación de esos agujeros negros supermasivos iniciales y que tal vez se tragaran la mayor parte de la misma? Entiendo que se refiere, al final de tu charla hablabas de estos agujeros negros supermasivos en el universo temprano, y pregunta si algún tipo de materia oscura de partículas muy pesadas pudieran ser responsables de eso. Sí, podría ser. O sea, hay muchas personas que pensaban que quizá en el universo temprano hay semillas muy masivas que eran como el puntapié inicial para la agregación de materia que muy rápido devino un agujero negro de miles de millones de masas solares. Pero el escenario más plausible es que en realidad los agujeros negros se formaron muy rápido, pero de manera convencional, es decir, empezó a haber primeras estrellas que eran muy masivas, empezaron estas a colapsar entre sí, empezaron a tragarse mucho medio intergaláctico, muchas nubes de gas y de polvo, y eso fue acretando muy, muy rápidamente. Hace un paper hace poco, hablamos en uno de los episodios de Coffee Break, que muestran este eslabón perdido entre ser cuásar y no haberlo sido todavía, o sea, galaxias que van creciendo muy, muy rápidamente. Es probable que esa sea la explicación más convencional. No obstante, hay otra gente que sí que pensó que había como semillas muy masivas en el universo temprano, podían ser estos agujeros negros primordiales que nacieron con el mismo... La palabra primordial en cosmología significa que nacieron con el Big Bang y que estos fueron de semillas, de cosas que fueron creciendo rápidamente. Es una pregunta cuya respuesta no sabemos, pero sí, es una pregunta que mucha gente se plantea. Y quizás las dos cosas no son incompatibles. Exactamente, ¿no? los dos mecanismos pueden ser... El mecanismo que es el normal, el convencional, y siendo el universo tan grande, pues en algún sitio pasará lo otro, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Voy a ir por esta zona ahora, la zona impar, que la tengo más desatendida, a ver si equilibramos un poco. Hola, buenas. Sí, tenía dos preguntas. La primera es un poco básica, pero no recuerdo cuál era la diferencia entre un cuásar y un agujero negro exactamente. Y la segunda, creo haber escuchado acerca de diferentes, al menos tres tipos de agujeros negros. Había oído acerca de agujeros negros de Schwarzschild, el científico que nombró, y también agujeros negros de Kerr, sí, con ese nombre propio. ¿Cuál era la diferencia entre ambos o las particularidades que tienen esos tipos? Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Un quasar, empecemos con la primera. Un quasar, también descubierto en 1964, de hecho. El nombre no importa dónde viene, quasi stellar object. Pero hoy sabemos que son galaxias con núcleos activos que están muy lejos. Mucha gente en ese momento de descubrirse pensaron que era un objeto estelar más, como pasó con Ton 618, que lo catalogaban como una estrella, resultó ser un agujero negro a muchísima distancia. O mejor dicho, un quasar. ¿Qué es un quasar? Un quasar es una galaxia con un núcleo activo, pero está tan lejos esa galaxia que vos no ves a la galaxia, no ves la luz de sus estrellas, sino ves la luz de su centro activo, que muy cerca del agujero negro supermasivo que siempre los quasars tienen en el centro, genera tanta emisión que vos ves esa emisión del centro. Es como una gran galaxia
del cual vos solamente ves una muy luminosa fuente que sale de su centro y vos emitís, pero está tan lejos que vos no ves el resto de la galaxia. Eso es un quasar, es una galaxia de núcleo activo muy lejos con el centro muy, muy energético. Un blazar es una galaxia, es un quasar, pero que encima tiene la suerte de apuntar hacia vos mucho más. Es cuestión contingente, es un quasar que te lleva puesto, digamos. Entonces son más luminosos, pero porque te apuntan más. Eso es un quasar. Y adentro de un quasar, en el centro, siempre hay un agujero negro supermasivo responsable de esa gran emisión. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un agujero negro de Kerr y de Schwarzschild? Los agujeros negros de Kerr son las soluciones a las ecuaciones de Einstein. Acá dije que Schwarzschild resolvió las ecuaciones de Einstein en la Navidad de 1915, pero hizo el caso más simple, que es un agujero negro que no rotaba. El caso más sencillo, un agujero negro que no rota, tiene cierta masa, pero no rota. Ahora, los agujeros negros rotan y se hacen oblatos cuando rotan. Y son más complicados, porque tienen masa, pero también tienen spin, momento angular. La solución de un agujero negro rotante encima ya no es esférico, se hace oblato. Es muy complicado resolver las ecuaciones. Así que llevó otros 50 años resolverlas. En 1963, Kerr, un físico que si no recuerdo mal es australiano, resolvió las ecuaciones de Einstein en un agujero negro rotante. Entonces, la respuesta corta es, un agujero negro de Kerr es el caso más general, donde tenés tanto momento angular, spin, como masa. Cuando vos pones el momento angular igual a cero, la solución de Kerr es la de Schwarzschild. Es un caso, se deviene la de Schwarzschild. Agujero negro de Kerr es un agujero negro que rota, el agujero negro de Schwarzschild es un agujero que no rota. Pero reciben los nombres propios porque es tan difícil resolver las ecuaciones de Einstein que mejor ponerle el nombre a Kerr, que tardó 50 años en hacerlo. Y voy a coger otra pregunta de internet y mientras tanto, para que vayan preparando por aquí, me gustaría que la próxima del público asistente fuera de una mujer, por favor. Así que vayan, pueden ir pensando. Mientras tanto, Ricardo Huélamo pregunta por internet si tenemos una explicación para los agujeros negros de masa intermedia, de 80 masas solares. Bueno, sí, ese es un problema que lo dije al pasar. ¿Se acordaban que cuando estaba hablando de la evolución estelar dije que a veces era muy abstruso esto de esta genealogía que estaba describiendo de las estrellas que colapsan y generan esta explosión de supernova que dependía de la metalicidad? Y dije que cuando eran muy masivas, esta explosión de supernova puede llegar incluso a deshacer la estrella y que no quede nada que colapse en un agujero negro, ¿no? Eso pasa con, por ejemplo, estrellas que tienen más de 50 masas solares típicamente. La razón por la que pasa se llama inestabilidad de pares, y eso es porque la estrella emite mucho en rayos gamma, las estrellas muy masivas emiten mucho en rayos gamma, los rayos gamma son luz pero de mucha energía, los rayos gamma generan pares de partículas y antipartículas, electrones y antielectrones, entonces generan eso y gastan energía en hacer eso, entonces baja su presión porque gastan energía en hacer eso. Entonces baja su presión abruptamente, entonces el colapso gravitacional es muy energético. Y entonces es tan violento que no queda nada. Entonces, creemos que las estrellas de mucha masa, pero no tanta, como para hacer todo este circo, generan agujeros negros. Pero más allá de 50 masas solares, esperamos una ventana en la que no haya agujeros negros. Porque sencillamente las estrellas tan masivas directamente desaparecen. Entonces, el problema, es que hace unos años detectamos ondas gravitacionales que dan indicio de que colisionaron dos agujeros negros y uno de ellos tenía más de 50 masas solares, 80 masas solares. Entonces, esto trae un problema, porque dice, no tenemos una. Podemos explicar los que tienen 10 masas solares, pero no tan masivos. Bueno, quizá en realidad, ¿qué puede estar mal? Que lo que creemos del colapso de estrellas muy masivas no es tan sencillo como creemos. O también podría ser que estos agujeros negros de 80 masas solares haya sido ya la colisión de dos de 40, o de 30, o de 50, que formaron agujeros negros. Puede ya ser una segunda generación de agujeros negros. Entonces, todavía nos falta saber, por ejemplo, cuán frecuente es ese tipo de colisiones. Hay un trabajo reciente que muestra que luego una colisión, un agujero negro puede generar un tercer agujero negro que sale disparado solo por conservación del impulso, tan rápido que puede salir de la galaxia. Entonces eso hace menos probable que un agujero negro de segunda generación se forme, porque al formarse uno se sale de la galaxia, cuán fácil es que se encuentre otro compañero para formar otro. O sea, hay un montón de cosas que salen a partir de ahí. Es un debate, no un debate, porque no es un punto álgido, es algo que todavía no se entiende muy bien. ¿Cómo es que hay agujeros negros de 80 masas solares, siendo que no entendemos bien cómo se formarían? Es un poco. Pero bueno, no es un gran problema, creo yo. Eso me parece que es un problema sobredimensionado, porque hay muchas explicaciones posibles para eso. No sabemos cuál es la correcta, pero no es que es un. Bueno, no quiero seguir respetuoso con los que lo plantean como problema, pero
es un problema no tan importante como otros. Bueno, pero en la vida esto pasa muy a menudo, lo que para alguien es un problema muy... No, pero quiero decir, hay preguntas más acuciantes, como por ejemplo, ¿cómo se formaron agujeros negros tan rápido en el universo? Este también es un problema, pero se me ocurren muchas explicaciones posibles, quizá. Cada uno se angustia con lo que se angustia, eso no se puede... Cada uno se angustia con lo que quiere. Bueno, ¿tenemos una pregunta por aquí? ¿Sí? ¿Te animas? Venga, ánimo. Gastón, es un placer tenerte aquí. Y no me bajes la nota, por favor, por lo que te voy a preguntar. He tenido el placer que Gastón fuese mi profesor en el curso de la UCAM de experto en astronomía y aprendimos mucho contigo. Gracias. Recuerdo que estuvimos hablando cuando nos diste la clase de todo el tema de la evaporación de los agujeros negros. Sí. Y mi pregunta igual es muy estúpida, muy básica, pero igualmente te la voy a hacer. Para que un agujero negro termine evaporándose, entiendo que no tiene que tener posibilidad de acretar materia, ¿no? Sí, es una buena pregunta relacionada con algo que hablaba con vos antes y relacionada con la pregunta antes de los efectos cuánticos. Los agujeros negros, clásicamente, según todo lo que hablamos, no emiten nada, por nada puede salir de ellos. Pero cuando tiene en cuenta fenómenos cuánticos, el hecho de la mecánica cuántica le permite a las partículas hacer cosas que la física clásica no les permite, en particular salir de lugares imposibles, como el efecto túnel. En particular, les permite que una pequeña cantidad de partículas, de alguna forma, es un poco más abstruso que esto, pero podemos decir, sale de los agujeros negros. En realidad, se generan pares de partículas y antipartículas muy cerca de sus inmediaciones. Una antipartícula cae al agujero negro y la partícula sale despedida. Entonces, el efecto resultante es que hay una emisión que sale de él. Entonces, si no son tan negros los agujeros negros, no, pero esa emisión es muy tenue, extremadamente tenue. Es 0,000001 grado arriba del cero absoluto. Es extremadamente... Así que podemos considerar que son... Ahora, si uno espera lo suficiente, y hablaba con vos antes de cuánto es suficiente, ahora decimos ese tiempo, pero si uno espera lo suficiente, los agujeros negros se evaporarían si estuviesen aislados. ¿Cuánto es ese tiempo? 10 elevado a las 57 veces la edad del universo. Es decir, 1 y 67 ceros años. Muchísimo. Pero eventualmente se evaporarían. ¿Okay? Ahora, tu pregunta es muy buena, porque eso es si el agujero negro está en libertad de evaporarse. Pero los agujeros negros no están solos en el universo. Están, aunque no tengan materia alrededor, están en el universo. Y el universo recibe radiación cósmica de todos lados. Fotones y neutrinos que nacen con el universo mismo. O mejor dicho, cuando el universo era joven, lo mismo. Hay fotones de radiación cósmica de fondo, que hoy es microondas, nace en el universo cuando este tenía 380.000 años. Era un universo opaco, anaranjado y muy caliente, unos cuantos miles de grados. En ese momento se libera una radiación que inunda todo el cosmos, una radiación ubicua que nos inunda a todos, que hoy medimos como radiofrecuencia. Ahora, los agujeros negros la tragan también. Entonces, aunque no tenga materia alrededor, los agujeros negros están tragando esa radiación todo el tiempo. Es muy fría, está 2,7 grados arriba del cero absoluto, pero ellos son muchísimo más fríos, 0,000001 grado arriba. Entonces, en realidad, ellos están absorbiendo todo el tiempo. Pero si en un experimento imaginario pensamos que el agujero negro está solo, o esperamos lo suficiente como para que el universo se siga expandiendo y la temperatura de esta radiación cósmica de fondo siga bajando, en un momento sí ellos estarán en condición de emitir. Hoy los agujeros negros están más fríos que el universo mismo. Entonces, tragan más de lo que emiten. Es un poco... No sé si esa es tu pregunta. Sí, perfecto. Okay. Muchas gracias. Bueno, ya la última porque nos tenemos que ir. Yo sé que hay muchísimas preguntas, pero bueno, está Twitter y le pueden dar la lata a Gastón en Twitter todo lo que quieran. Una última pregunta. Por aquí detrás creo que teníamos... Bueno, sí, la tuya era de antes, que levantaste la mano antes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es terriblemente tonta, o sea, va a ser genial para terminar esto. Es simplemente un problema de incomprensión. Antes, si no me equivoco, dijiste que cuando algo se acerca al horizonte de eventos del agujero negro, sí, por el efecto de la relatividad y de la gravedad en el tiempo, hace que esta se vaya ralentizando hasta que hay un punto en el que cuando llega al horizonte de eventos, está a punto de llegar, se detiene. Pero eso no implicaría que no deberíamos ver nunca nada caer en el agujero negro. Sí. Por eso, fíjate, en un momento dije, así como los agujeros negros, desde toda conciencia externa, son un espacio, son la misma ausencia del espacio en el que existen, dije también que son en un tiempo que aún no es. Todo agujero negro que vos ves, en realidad, es un objeto teleológico, en el sentido que usa el término de algo que está dado a ser. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando yo lanzo un observador y va cayendo al agujero negro, veo que el reloj de este observador se detiene paulatinamente. Para él, el observador cayendo, dice, mi reloj anda bien. Yo veo que el tuyo va muy rápido. Yo veo lo contrario, yo veo que el reloj de él va cada vez más lento. Y conforme se acerca al astro, va deteniéndose, deteniéndose, deteniéndose. Y yo nunca veo, veo que asintóticamente se va deteniendo y que asintóticamente se acerca a la superficie, pero nunca veo que se detenga por completo ni que llegue a la superficie. En cambio, desde la óptica del que cae, dice, no, yo a las 6 de la tarde entré al agujero negro y entré, estoy acá. ¿Está bien? Está bien, la teoría de la relatividad nos tiene acostumbrados desde 1905 a este tipo de paradojas, pero eso es lo que ocurre. Tu pregunta es muy buena, porque ahora no pensemos en tirar un amigo al agujero negro, pensemos en la materia de la estrella que lo va formando. Esos son un montón de moléculas, son un montón de amigos que están cayendo al agujero negro. Y si esto es así, nunca veo formar un agujero negro del todo. Se forma desde su sistema de referencia, pero yo lo veo cada vez estar tendiente a ser, por eso es teleológico, el horizonte de eventos es un objeto teleológico. Claro, a efectos prácticos, en un momento esta luz, ya no veo relojes de mi compañero que va cayendo, pero veo la luz que sale de ahí y se hace cada vez más roja, más roja, más roja, infrarroja, infrarroja, infrarroja. Radiofrecuencia. Ya no la veo más. Entonces, en un momento de efectos prácticos, se convierte en un agujero negro. Pero es cierto que hay toda una... Hace no mucho tiempo con Héctor preparamos un video juntos que está en YouTube sobre justamente esta discusión de cómo tratar de explicar cómo se forma un agujero negro si lo que acabo de contarte es que no pasa nunca, ¿no? ¿En qué momento uno puede definir que un agujero negro se forma? Hay un video que hicimos en el cual lo uso a él y a Francis como mis amigos para lanzar a... Si quieres mirarlo después te... Sí. Pero sí, es una muy buena pregunta y plantea un montón de estos juegos de ingenio, digamos, y aparentemente paradojales, porque no son contradictorios con nada, pero que la teoría de la relatividad nos propone cuando pensamos en lo que ven diferentes observadores. Pues, para hacer una pregunta tonta, yo creo que era en realidad muy profunda. Sí, es una pregunta bastante, bastante difícil de explicar. Nos tomamos como una hora para explicarlo en el video. Diferentes formas de definir cuándo se forma un agujero negro, si todo esto que acabo de decir es así. Sí. De hecho, Gastón es muy generoso al decir que hicimos un video, bueno, en realidad lo hiciste tú, a raíz de que yo te estuve dando la lata para intentar explicar bien eso a los oyentes de Coffee Break. Que de hecho fue la pregunta con la cual yo originariamente te contacté. Como nosotros nos conocimos porque... Sí, hace unos años teníamos la misma pregunta. Sí, algunos años. Pero, está muy bien tu pregunta, no es nada. Nos llevó 2 años hacer un video para explicar. Nos llevó que nos hiciéramos amigos, yo estoy acá. Sí. A ver, si es muy, 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 muy que breve. Probase, que probase la morcilla. Si es muy, muy breve. Dulce esta que vamos, tiene en esta. Vamos con la última. Pero pido brevedad, por favor, en la pregunta y en la respuesta. Si es brevedad en la pregunta, sería: ¿un agujero negro podría desformarse? Me refiero a que hubiese algún cambio, por ejemplo, en su interior que hiciese que la materia que tiene se... Saliese. No saliese. O se viese, o algo así. Sufriese un cambio que hiciese, por ejemplo, usted dijo antes que si la materia del Sol la comprimiésemos en un diámetro de 6 kilómetros, se convertiría en un agujero negro. Sí. Pues que eso se cambiase en el interior de eso y pues, ¿qué pasaría? No, es una buena pregunta. Mira, todo lo que ocurre adentro del agujero negro con la materia que cayó, que lo formó, una vez que se forma, va cayendo la estrella y se forma este horizonte de eventos del cual ya no sé lo que pasa adentro, lo que pasa, esa materia sigue su camino hacia la singularidad que está en el centro del agujero negro y que es un punto muy infinitamente curvado del espacio-tiempo. Pero a efectos externos, a mí me interesa, lo único que veo, el único acceso que veo es este agujero negro. Pero acá hay un montón de preguntas. Perdón, Gastón, yo no sé si quizás has entendido que dices que si apretamos el Sol hacia ese tamaño de 3 kilómetros se convierte en agujero negro. Entiendo que estás preguntando si puede volver esa materia a abrirse y tener un tamaño mayor. Creo que igual va por ahí la pregunta. No, por ahí no, claro. En absoluto. Porque una vez formado el agujero negro, ningún cambio que lo... Fíjate que hacerlo más grande sería sacar materia de adentro o alguna cosa así. Eso es imposible. Pero uno se puede hacer preguntas. ¿Qué pasa si vengo con otro agujero negro y lo colisiono muy fuerte de manera tal que genera un tercero, pero lo hago muy violento como para ver si puedo romper ese horizonte de eventos? Y no, uno lo que encuentra es que los agujeros negros, cuando colisionan con otros, por ejemplo, hacen como un ringtone, pero exponencialmente rápido vuelven a su situación de equilibrio y es un agujero negro, y nunca muestran su interior ni nada. Su interior, nunca hay algo que se llama censura cósmica, que son una serie de resultados y conjeturas que muestran que adentro del agujero negro vos nunca podés tener acceso a lo que pasa ahí adentro, que es esta singularidad. Nada puede salir, no podés restituir esa posibilidad. Una vez que se forma un agujero negro, puede colisionar con otro,
En ese caso, se unirán sus masas, pierden un poco de energía por ondas gravitacionales que se van a desequilibrar del espacio-tiempo que nosotros detectamos, pero luego forman un solo agujero negro que al principio hace blup, 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 pero luego rápidamente forma un solo astro, a suerte de gota que exponencialmente rápido relaja y se vuelve un agujero negro y nada de lo que pasó ahí adentro puede ser restituido hacia afuera. Sí, es como el dicho, lo que pasa en el agujero negro se queda ahí, en el agujero negro, ¿no? Es como la cega. Bueno, pues nada, les doy las gracias a todos. Gracias de nuevo a Gastón. Ha sido un placer tenerte hoy aquí hablando de agujeros negros. Gracias. Y, por favor, salimos del museo por la puerta trasera. Les voy a indicar. Casi quedan todos atrapados acá por culpa mía. Muy bien, por ahí, por favor. Hasta luego, Cristina. Bueno, gracias por venir.